dan seguimiento a los 3 casos de sarampión en la Ciudad de México. No reportan contagios. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera pedirá licencia temporal para analizar candidatura plurinominal al Senado. 7,000 familias de damnificados por el 19 de septiembre siguen en campamentos en las calles, señala la Universidad Autónoma Metropolitana. De sobrevivir, el feminicida de Reforma 222 enfrentará 70 años de cárcel. En 2 días detienen a 10 personas cerca de Ciudad Universitaria por narcomenudeo. La línea 7 del Metrobús dejará ganancias de 132 millones de pesos, informa el gobierno de la Ciudad de México. Noticieros Teleurban.